iniciar. Abarca. Presente. Alvarado. Álvarez. Es A. La primera minúscula, la más mayúscula. Bautista. Corona. Presente. Esquivel. Cisneros. Esquivel. Ruiz. García Blas. Presente. García Gallegos. García Sánchez. Presente. Gómez. Presente. Gutiérrez. Hernández. Presente. Hernández García. Profe, me dijo que tiene un poco de problemas para conectarse. Hernández. Gracias. Pero ahorita venía. Gracias. El Lobato. Presente. López. González. Presente. López Pérez. Presente. Luquín. Presente. Martínez Arévalo. Presente. Matías. Presente. Montes. Moreno. Palomares. Presente. Plancarte. Presente. Punzo. Ramírez. Presente. Rodríguez Rafael. Rodríguez, Raúl. Me parece que ellos también tenían problemas ahorita. Ah, ok, gracias. Salgado. Presente. Vargas. Presente. Ventura. Presente. Villa. Presente. Villegas. Presente. Pintao. Presente, doctor. Hernández Cisneros. Vega. Sánchez Jonathan. Presente, doctor. ¿Son todos? Falté yo, ingeniero. Doctor. A ver, Esquivel, ¿qué? ¿Cisneros? Esquivel, Cisneros. Sí. Listo. Gracias. Yo también, doctor. García. García Gallegos. Listo. ¿Quién más? Gracias. Nosotros, propia. Rodríguez Martínez. Ah, ya está Raúl y Rafael. Gracias, profesor. ¿Quién más? Doctor, yo soy de la quinta, ya le había conectado que iba a entrar. Y sigue sin cámara, ¿verdad? Es que me da pena porque este no es mi grupo. No pasa nada, Patricia. Bueno, ya estamos todos. Bueno, vamos a retomar.
Estamos ya viendo la cuestión de que va a aparecer en su trabajo, que como les había mencionado, la introducción y antecedentes de la industria de la construcción, de lo general a lo particular, el mundo a local, luego el estado del arte, luego sigue capítulo 1, previsión, 2, planeación, 3, organización, 4, integración, 5, dirección y 6, control, así es como lo van a ordenar. En la previsión van a colocar los objetivos, recuerden objetivos particulares, que son los que mencionamos. Bueno, vamos a entrar. Y aquí es como van a poner cada uno de ellos. Estos los voy revisando en este orden. Deben estar en el trabajo. Este orden deben de tener. Bien. Entonces, en lo que es la previsión, sus principios, la objetividad debe ser cuantitativa, no subjetiva. La medición debe ser unidades. Objetivos, aquí en este momento ya ustedes entenderán, después de verla en el manual de organización que nos adelantamos, algo que son los objetivos de una empresa, ya ven ustedes, está la organización, vimos cuáles son los objetivos generales de la empresa, los objetivos particulares de cada una de las áreas. Dijimos que son tres áreas y tres puestos nada más. Entonces, esta área tiene sus objetivos particulares, esta también, todos y cada uno de ellos tienen sus objetivos particulares de cada área, son tres áreas y sus objetivos particulares y adicional los objetivos empresariales. Bien, vamos. Ahora, cada objetivo que ustedes indiquen, por ejemplo, aquí tendríamos un objetivo del área administrativa, administrar los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el desempeño de las funciones de la empresa y participar en el mejoramiento administrativo y operativo de la empresa a través de la organización y métodos. Ese es el objetivo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ya que lo tienen, cada objetivo particulares y generales van a poner objetivo. Ya lo escribieron, como el que vimos hace un momento. Luego le van a responder qué es lo que queremos y ustedes le van a poner esto. Del área administrativa, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo lo vamos a lograr? Ustedes van a poner aquí. ¿Quién? Porque a cada pregunta ustedes la van a responder muy compacta, no se extiendan. Cada objetivo que ustedes tengan, el general y los particulares, van a ustedes, a cada objetivo, hacerle esas preguntas para verificar que efectivamente, si el objetivo está bien planteado, esto es lo que ustedes van a poner. Esto, ¿qué es lo que queremos? Queremos llevar un control personal nóminas. ¿Cómo? Por medio de formatos, por medio de estadísticas, información. ¿A quién le corresponde? En este caso sería al director o gerente del área administrativa. Cumplir cabalmente la información administrativa, financiera y contable. ¿Cuándo? Ustedes ponen los tiempos. La investigación, la siguiente, ustedes dentro de la investigación, quiero referirme a una materia que ya llevaron, se llama Problemas Socioeconómicos de México. ¿Qué nos va a mostrar esta información? Por ejemplo, aquí pondremos caso, aspectos relevantes y características. Estas son las... lo que está sucediendo, esta es la información de la cual ustedes van a hacer sus previsiones y de aquí se van a derivar, si en su caso, cursos alternativos. Aquí en los aspectos público, económico, social, ambiental, financiamiento de planes y proyectos, responsables de la administración y gestión de las políticas nacionales. Aquí pues es una reseña histórica de los acontecimientos en cada uno de estos puntos.
¿sí? En el aspecto público, pues, el desarrollo sustentable, ya vieron qué es lo sustentable, la sustentabilidad. Uh-huh. La sustentabilidad, pues es, ¿qué es el término sostenible? El desarrollo sustentable es un vocablo que se aplica a la producción, a la ecología, economía, medio ambiente, sociedad, desarrollo tecnológico, desarrollo de la construcción, etcétera. Tiene esencialmente una connotación de renovación continua en el tiempo o posibilidad de reutilización de los recursos. Los objetivos es un crecimiento económico con la reutilización de los recursos, equidad, igualdad social y sustentabilidad ambiental. Eso ya lo vieron ustedes en las cuestiones. La industria de la construcción también debe de tener sus aspectos de sustentabilidad ambiental. Vieron algo en otras materias. Entonces, esto es a lo que se referiría en cuanto al desarrollo sustentable, enfoque, crecimiento económico, aliviación de la pobreza, protección ambiental. ¿Qué programas están haciendo, no? ¿Y con eso qué tiene que ver con la construcción? Pues la creación de infraestructura en todos los aspectos de educación, de salud, infraestructura de comunicaciones. Todo esto son informaciones que ustedes están obteniendo para generar las alternativas que vamos a mostrar. Esto es la investigación, esto es parte de la investigación, repito, les puede ayudar todo esto. Esto es con, como dijimos, observación o también de registros, ya tienen registros estadísticos, administrativos, políticos. En la cuestión del cuestionario, el ejemplo que pueden utilizar en investigación, el cuestionario, para analizar qué tipo de obras requiere la sociedad en los actores gubernamentales, de infraestructura, de negocios, y también en el aspecto de, se aplica dentro de la empresa, en lo que es la integración, analizar, y eso tiene que ver con relaciones humanas, lo comenté, la satisfacción de los empleados, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas podrían hacer? ¿Qué cuestionario para que ellos lo llenen? Y entrevista también es aplicable a ellos, también la entrevista se aplica en la selección de personal, en lo que es la integración, la contratación de personal, que reúna ciertos requisitos, o si ya están también, y eso pondrían ustedes algo de esto. Aquí tenemos una investigación de mercado sobre la industria de la construcción, puse un ejemplo. Ahora, los cursos alternativos de acción, en base a todas estas investigaciones, antecedentes, estadísticas, también funciones o políticas gubernamentales, hacia dónde van, qué es lo que las tendencias, no esperar como todos esperamos, es una cosa de idiosincrasia, ¿no? Que el gobierno nos resuelva todo, que el gobierno abra esto, que el gobierno haga lo otro, sí tiene la responsabilidad de hacerlo. Pero en el caso de la industria de la construcción, pongo el ejemplo siguiente, las políticas gubernamentales del gobierno federal, en este caso, es no dispersar recursos para la infraestructura en los municipios y en los estados. Significa que en estos momentos las empresas constructoras están pasando mal, no hay concursos de obra pública, entonces muchas de ellas que no se reinventaron, que no anticiparon, que no vieron otras alternativas, como es el autoempleo, la autogeneración de negocios, pues se están quedando. Algunas empresas dicen, bueno, vamos a nosotros a participar, no esperamos que sea ser contratados por el gobierno, sino buscar alternativas como la construcción privada. Tenemos la idea de que se necesita construir más viviendas, podemos llevar a cabo la invitación a inversionistas, nosotros hacemos todo el trabajo técnico, ellos con que lo que requerimos es el dinero para iniciarlo, demostrarlo con hechos. Esto se lleva en las materias de evaluación de proyectos de inversión, elaborar un proyecto que sea rentable, que tenga ganancias, crearlo.
nosotros y preparar un expediente completo, un expediente técnico, con cómo, una vez que se detectan las necesidades de habitación, bueno, privada, pues a qué nivel socioeconómico podemos, en ese momento se observa que en ciudades se están construyendo en colonias residenciales, en zonas residenciales, no casas, sino edificios de nivel medio. Bueno, yo lo sé construir, yo lo sé diseñar. Lo que también sé que tengo ya preguntando, investigando el mercado a los futuros adquirientes o necesitados de un, no quiero una casa, yo prefiero un departamento, sobre todo familias jóvenes. ¿Usted le gustaría un departamento? ¿Qué características? ¿En qué, en una zona prepararles o pedirles información? ¿En qué todo? No, bueno, yo me gustaría una zona de interés medio, que tenga todos los servicios, que esté cerca de tal o cual lugar. Esa información nos puede dar para en un momento invertir o diseñar en la parte ya técnica, presentar un estudio, un proyecto ya de un edificio de apartamentos de varios niveles, con las comodidades, con las necesidades que nos han pedido, y con esto tener la certeza de que tenemos futuros compradores de inmediato, a corto plazo, no esperar a sacarlos a preventa y anunciarlos, departamentos en venta, sino casi cuando está a la mitad de la construcción, ya están vendiéndose. Y esas preventas nos se puede manejar, que ese dinero que va ingresando pues termine para pagar el completo, y los inversionistas no tendrían que financiar todo el proyecto, sino una parte, ya se tiene cautivos a los futuros. Pues es una alternativa que ustedes van a obtener en base a las informaciones, a los estudios que ustedes hagan, qué necesidades hay que satisfacer. Y con esto tenemos las alternativas de acción, por eso mencionábamos. Bueno, en este, utilizando la investigación de operaciones, como les comenté, árboles de decisión, seguir trabajando en la obra pública, ver qué hay, qué podemos participar, fortalezas de la empresa, la matriz FODA, aquí a aplicarla. Tenemos esto, pero no vamos a quedarnos cruzados de brazos, vamos a moverle por otro lado. En fin, ¿qué alternativas tenemos de no solamente de tener en un solo cliente, sino buscar clientes públicos, privados? Y estas son las alternativas que ustedes van a manejar. En la cuestión de la planeación, ya tenemos los principios. Ahora hablamos de definir objetivos. Esto ya lo explicamos la clase anterior. ¿Qué se va a hacer? Ya tenemos los objetivos. Y luego, los procedimientos. También se tienen un manual de procedimientos de trabajo, por ejemplo. Aquí tenemos una serie de procedimientos que ya se hicieron. Este es de las actividades, empezaríamos los procedimientos. Es un puesto que tiene que llevar a cabo una serie de trabajos que se le contrata para hacer esto. Ahora, cada actividad para la que se le contrató, le vamos a indicar cómo lo lleve, no como él considere y la mejor opción. Si es lo mejor que lo que nosotros proponemos, se toma. Si no, se lo indicamos al momento de contratarlo, se le da los procedimientos. ¿Sí? ¿Cómo hacer el procedimiento? Este es un procedimiento. Está un diagrama de flujo de este procedimiento. Está la secuencia, la duración de cada una de estas actividades dentro del procedimiento. Y está la duración. Y eso se llama programa. Entonces se tiene la solicitud de materiales mediante un formato. Ese formato, pues, está ustedes lo van a elaborar, y tenemos para cada actividad, si es necesario, ya tenemos sus formatos, si tiene sus procedimientos, sus programas, y el procedimiento utilizando diagramas de flujo. Aquí nos dice cuál es la secuencia que va a llevar este trabajo. De cada una de las actividades, recuerden, son en cada área, son al menos 10 puestos los que ustedes van a formar.
y cada puesto tiene sus actividades. De cada actividad, al menos tres procedimientos de cada una de ellas. Uno, dos, tres, y hago los procedimientos este del uno, luego haría el del dos y luego el del tres. Entonces ya son procedimientos. También procedimientos administrativos cotidianos. Un procedimiento es la solicitud de salida de la oficina, pues llenando un formato. Por ejemplo, solicitud de material de papelería, pues solicitarlo, cuáles son las necesidades, pues indícamelas en caso de que necesites más, o requieres tinta, entonces solicítalo. Va a decir, es que de todo necesitamos apuntarle, claro, porque el responsable de la papelería, de oficina, de toda la empresa, debe llevar un conteo de qué material se está ocupando más, qué área lo está utilizando y quién lo está utilizando. Ese es uno de los tantos formatos. Igual un pase de salida, un documento ya prescrito, que pueden, estoy dando dos ideas, ustedes pueden abundar, tienen que abundar más, al menos 10 de estos procedimientos. El otro, como mencioné, de vales de salida y un formato, y ahí se entrega al área administrativa, es un control de entradas y salidas de personal, donde se ve, bueno, quiénes son las personas que salen más continuamente, ya sea comisión de trabajo, se le encarga que vaya a tal oficina, a ver qué está saliendo, no nada más se puede tardar más tiempo de lo pensado, está utilizando ese tiempo para cuestiones personales, se lleva un control. ¿Por qué? Porque este formato está autorizado por el jefe, al fin él es el responsable, pero saber quién lo autorizó, por qué, no nada más se salió y no avisa dónde va, y no se encuentra, sino saber, fulano tal no está, es que salió a tal lado, se le está buscando, bueno, tiene, aquí tiene un pase de salida, le fue a realizar una gestión, ya sea el trabajo, una gestión personal, tiene la autorización, perfecto. Entonces, pues se verifica que efectivamente esta persona está utilizando el tiempo para lo que se le está pagando. Entonces, son procedimientos que aquí tenemos. Presupuestos, pues sobre todo el presupuesto de la empresa, podríamos el caso. Aquí tenemos un presupuesto de una empresa, qué es lo que tratarán de hacer ustedes en su empresa constructora. Este es un ejemplo de una fábrica de fresas. Aquí tenemos todo lo necesario que, en cuanto a sueldos, en cuanto a lo que se lleva de mano de obra. También tenemos un presupuesto de producción, que está determinado, pues, qué es lo que se requiere en todos los aspectos. Consumo de la materia prima, para que eso es simplemente el caso, ¿no? De una fábrica que produce fresas, pues aquí tenemos, ¿qué materia prima se lleva? Pues esto. ¿Cuánto es el consumo? ¿Y cuánto es el costo total de la materia prima? Pues tanto, 9 millones, 300 mil pesos. Luego, esto pues se tiene que envasar, ¿no? Envasado y embalaje, frasco, etiquetas, tapas, cajas de cartón, 11 millones al año. Dependiendo, obviamente, de la producción que se va a tener. Ya. Otros materiales adicionales, cofias, botas de látex, botas industriales, franela, esto al año me voy a gastar esto. Ustedes fijan, está muy pormenorizado. En la energía eléctrica de la maquinaria, aquí se tiene el costo de energía eléctrica al año. El consumo de agua, también tenemos el costo al año, ¿no? El mano de obra indirecta, obrero, almacenista, se tiene. Costo de mano de obra indirecta, las gerencias, aquí se tiene. Combustibles, igual, cuánto se va a gastar al año. Mantenimiento, que se da la herramienta, el equipo, sería de construcción. Cuánto nos cuesta el mantenimiento, ¿no? Entonces, tenemos tanto al año.
Y si ese es interno, si es externo, pues aquí tenemos el costo anual. Control de calidad se paga a una empresa que vaya a hacer las pruebas de laboratorio. Presupuesto de producción, entonces tenemos todos los conceptos, aquí se resumen. Entonces el total nos da de todo, de mano de obra directa, indirecta, mantenimiento. ¿Tiene alguien, tiene el micrófono? Tu micro, Lucas. Bueno, tenemos total 22 millones de lo que cuesta. Ahora los gastos de administración también. Gerente, secretaria, contabilidad, 380 mil. En grandes rasgos. Luego los gastos de administración, pues aquí ya los tenemos en total. Si es gastos de venta, también el total de los gastos de venta. Que incluye gerente, choferes, repartidores. Y tenemos los gastos de venta, el total anual. Costos de producción, aquí lo tenemos. Al final nos tenemos un costo total de producción, directo e indirecto. Combustibles, mantenimiento, control de calidad, depreciación, 22. Gastos de operación de la empresa, tenemos un tanto. Esto dividido entre el número de envases que se van a vender al público, nos tenemos que el costo es de 11.25. ¿Para qué nos sirve? Pues compararlo con los que están en los estantes. Si el otro cuesta 17 y nosotros 25, significa que tenemos una ventaja de 7 pesos contra la competencia. Entonces, eso significa que es rentable, que se va a vender. Ahora, la inversión fija que ustedes tienen, la maquinaria, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta la maquinaria? Computadoras, máquinas, camionetas, escritorios. Aquí nos tenemos activo fijo, en eso es en maquinaria. En activo fijo y oficinas de ventas, 420 mil, ya tenemos el costo. El terreno donde se va a construir y la obra de construcción, igual el terreno y la construcción de su negocio, de su empresa. Entonces nos da que terreno y construcción es 1.876.000 de inversión inicial. En activo diferido, bueno, la planeación, ingeniería, proyecto, supervisión, pues este trabajo que están haciendo ustedes, pues cuesta. Esta administración se vende, este proyecto de crear una empresa se debe de vender a un nuevo empresario de la construcción o a mejorar lo que se tiene. Entonces tenemos equipo de producción, de oficinas, terreno, activo diferido, total, nos da 6 millones. Y ya tenemos todo lo que nos va a costar. El equipo, la maquinaria, materia prima. Entonces, pues vamos a ver cuál es la tasa mínima atractiva, la tasa de retorno que nos va a dar. Entonces, al final, pues el determinar con qué capital tenemos que iniciar, con cuántos inventarios, todo eso ustedes deberán determinarlo. Inventario que debe para producir cada mes, cada 45 días. Cómo van a manejar los deudas. Y esto es lo que ustedes harían como el presupuesto. Y el presupuesto mensual y anual, considerado todo lo que va incluyendo a la mano de obra, material, materia prima, equipo, costos indirectos, agua, luz, teléfono, telecable. También cómo van, tenemos amenazas, la calidad, no es nada más la calidad de la obra que estamos produciendo, la calidad en cuanto a la administración, están cumpliendo. Están llevando a cabo las operaciones, como les decimos. Podemos controlar la calidad, primero, pues, teniendo cámaras, revisando el trabajo de todos y cada uno de ellos. Las políticas, ya también mencionamos en el organigrama, ya tenemos determinado muy bien lo que son las áreas. Ahora cada área tiene sus políticas. Es en la planeación, repito, donde vamos dando. Los procedimientos también, ya los hablamos, cuáles son los procedimientos. Los programas, también vimos el caso de la programación. Para este caso, vamos a poner un ejemplo de programación.
si me permite en un momento, otro ejemplo. Aquí se determina el balance general, los estados financieros, que en la planeación se llevan a cabo y en el control se verifica que efectivamente eso es lo que nos resultó. Eso pues lo deben de saber ustedes, como aquí tenemos lo que es el cronograma de inversiones, que ustedes van a hacer dentro de su programa, elaboración del estudio, son en meses, de 1 a 10 meses para, desde que se concibe el proyecto a su puesto de operación, ¿cuánto tiempo se va a llevar? 10 meses. Bueno, elaboración de estudios, investigación de mercados, entrevistas, encuestas, análisis de información, 2 meses. Constitución de la empresa. Bueno, vamos a la constitución o formar el nombre de la empresa con un notario, es el que nos se lleva un mes en que le vamos con un notario, queremos formar una empresa, manifestamos cuál es el nombre, los socios, el número de acciones, el valor de cada acción, el capital social, que ya tenemos el número, cuánto necesitamos para iniciar la empresa. Entonces ya podemos ir avanzando. Luego, la tramitación y financiamiento. La compra del terreno al momento de la empresa, pues ya vamos también viendo la compra, acondicionamiento y la construcción. Entonces ya tenemos cuáles son las fechas. Luego la compra de maquinaria, pues ya vamos comprando la maquinaria. Cuando se termine la obra civil, pues ya está llegando el equipo, la maquinaria, la recepción, instalación. La instalación de servicios industriales, bueno, no es necesario que estén las máquinas, podemos ir avanzando con oficinas administrativas, con baños, con regaderas, etcétera. Luego ya que tiene el mobiliario, el equipo, cuando tengamos todo ya listo para recibir el equipo, el mobiliario, si hay vehículos que hay que adquirir, pues también en esta fecha se van llevando. El arranque, se va haciendo las pruebas en la maquinaria, el equipo, y en su negocio ya cuando inicia la producción. Para empezar en el mes 10 ya a vender directamente. Entonces, este es un cronograma que deben de hacer de el trabajo que se van a llevar. Y ese es el cronograma de las inversiones, para lo cual ya se tiene previsto pues, los recursos económicos, el personal que va a participar en dentro de la elaboración. Aquí ya tenemos la contratación del personal para ya iniciar la producción con el personal. Ya está capacitado, entonces así contratación de personal y capacitación, podemos poner un mes previo y ya tenemos el cronograma. Entonces, esto es ya lo que se va a presentar, los programas. Calendarios, el presupuesto también, cómo se va a llevar el costo de cada uno de ellos según este programa. Ya se tienen los datos que previamente identificamos para el presupuesto previo. Ahora la aplicación de ese presupuesto, no se requerirá todo el dinero de un solo momento, algunas cantidades ir fluyendo conforme pasa el tiempo. Entonces tenemos programa de diseño, aquí ya lo vimos en un diagrama de barras. Programas de compras y contratación, cada uno de ellos, si se tiene se puede llevar a cabo un programa previo. Cada uno es elaboración del estudio, pues tiene un programa, cuánto tiempo, en estos 2 meses, qué hay que hacerse, cómo hay que hacerse, quién lo tiene que hacer, la empresa, quién la debe de realizar, cuál es el procedimiento, es un programa adicional, la compra del terreno, pues previamente para la compra debió haber habido un programa, pues que investigar dónde están los terrenos, ya que vemos dónde es la zona donde vamos a acercar nuestro negocio, dónde es el lugar adecuado, idóneo, buscar terrenos, hablar con los futuros con vendedores,
hacer las negociaciones. Todo esto tiene, si se fijan, cada uno tiene un programa propio. Entonces, esto sería un programa maestro. Y cada uno. Ahora, la compra de investigación de mercado, de la maquinaria que nos va a servir con los futuros, las cotizaciones que tendremos que hacer, el análisis, el trámite, la gestión, si nos lo van a vender de contado, vamos a entrar en un programa de pagos diferidos. Luego ya se tiene ellos, pues adquiere la maquinaria, se nos envía, se recibe la maquinaria. Todo esto es parte, estos dos son parte, y se instala. Esto nos llevaría 1, 2, 3 meses. Para esto hay que elaborar un programa pormenorizado desde la compra hasta la instalación de máquinas. Entonces es un programa propio. Y esto es lo que sucede. Y ya el programa de construcción también lo vemos aquí. Construcción de la obra civil tiene su propio programa, eso lo han visto ustedes en ingeniería de costos en edificación o infraestructura, es un programa propio para todo esto, la construcción, que se debe llevar en 3 meses. Si alguno se retarda, pues, si se fijan, pues todo se va retardando, por eso hay que hacer un programa cronometrado, que no falte el dinero para pagar cada uno de ellos. Eso es lo que tendrían ustedes que hacer, algo de esto, ¿no? Bueno, ya vimos lo que es diagramas. El precio, ya también vimos algunos ejemplos. Para lo cual, pues ustedes tienen el manual de organización, objetivos, políticas, manuales departamentales, y al final todo esto es, como mencioné, el manual de organización. Y aquí es donde tenemos un ejemplo del manual de organización. Eso va a contemplar toda esta información propiamente, contenido, misión, visión, filosofía, objetivos generales, objetivos particulares, políticas generales, políticas particulares, las funciones de cada una de sus áreas, cómo se van a relacionar las áreas con ellas mismas. Estas son las relaciones de las áreas, ya lo vimos en un caso. Ahora, la descripción de puestos, de todos los puestos que ustedes van a tener, al menos 9 puestos, aquí viene ya, con esta información. ¿Se puede repetir? Sí. Ya me pusieron ejemplos, ahora se aplica en el manual de organización. Entonces ya tenemos nuestro manual de organización. Ya cuando hablamos también de flujogramas, pues ya vimos también los flujos que deben de hacerse para cada una de estas actividades. Y como mencioné, aquí también hay diagramas de flujo para esto y para cada actividad en lo general y en lo particular. Pasaríamos a lo que es la organización. Ya tienen ustedes la organización. En la parte de la organización, pues ya lo vimos. Aquí está. Aquí tienes nuestro organigrama. Este es nuestro, en la organización, este es el organigrama. Las funciones que pusimos. Este es un ejemplo de un organigrama, nuevamente, de tu empresa. Otro caso. Análisis de puestos, que es lo que ya vimos. La integración. ¿Qué vamos a hacer en integración? Sí, reclutamiento. Ya hablamos de el proceso de reclutamiento, reclutamiento, selección, inducción y desarrollo. Es un diagrama de flujo que también habíamos presentado.
Déjenme ver si podemos ver esto en cuanto a... Nada más retomarlo, ya lo habíamos. En este caso, habíamos visto desde esto, recuerden que es la descripción de puestos y deben de poner esto adicional. El reclutamiento, este es un procedimiento de reclutamiento, pueden ustedes tener. Las técnicas, también vimos algo de esto. El seguimiento, el diagrama de descripción de características de la selección de personal. Es un procedimiento que se puede llevar a cabo, recuerden, en la integración, la entrevista de selección, ya el contrato como tal, la inducción, donde se le da a conocer en este momento el reglamento interno de trabajo. El reglamento interior de trabajo, que aquí es donde lo van ustedes a colocar, en esta parte. Reglamento interior de trabajo, para que lo conozca. De al menos 10 puntos, su contrato, un ejemplo de un contrato de trabajo, el manual de inducción, que si ustedes llevaron a cabo, aquí es donde se va a poner el manual de inducción, ustedes hicieron algo de esto, mencionar los puntos importantes que solicitamos, manual de bienvenida o integración del trabajador, aquí está, ya también lo tienen, entonces ya tenemos aquí, reclutamiento, selección, inducción y desarrollo, y aparece en el capítulo de integración de organización. Ahora, en cuanto sean las relaciones públicas, ¿cómo van a manejar ustedes las relaciones públicas? Pues, lo van ustedes a proponer, los planes de relaciones públicas, ¿cómo van a manejar ustedes las relaciones con el gobierno, proveedores, haciendo esto, proveedores de esta forma, de esto, así, dos, tres, ¿no? lo que pongan, pero quiero que pongan algo, con quién van a llevar a hacer su plan de relaciones públicas, y también vimos algo de relaciones públicas, si recuerdan, objetivo, en cuestión de relaciones públicas, ¿qué van a hacer ustedes cuando se menciona relaciones públicas? Objetivo, investigaciones, bueno, vemos... qué es lo que procede, por qué razón vamos a hacer relaciones públicas, a quién le toca hacerlo, y con esto lleva un plan, un programa y un presupuesto. ¿Cuánto se van a gastar en relaciones públicas? ¿Quiénes participan? ¿Qué área? ¿Y cómo se van a...? Y les había solicitado que hicieran por ahí algo, crear en un PowerPoint igual, cómo pondrían una página web, ¿no? En general, ¿no? Sí, cosas, dos, tres cosas, para que su empresa se aparece, vamos, que tú entres a empresa constructora Mía S.A. Ah, bueno, entonces entro empresa constructora Mía en el Google o en el buscador y aparecen. ¿Qué es lo que vas a aparecer? Así en general les había mencionado. Entonces hay que hacer un plan de relaciones públicas. Y como dijimos, investigación en materia de relaciones públicas, aquí es lo que ustedes van a hacer con ese plan. En la parte de dirección, con cómo se van a comunicar, pues, comunicación formal, pues, qué papeles, qué documentos para comunicar a los empleados dentro de la empresa,
y fuera de la empresa, oficios, circulares, peticiones, solicitudes, actas, todo eso elaborarán algo. ¿Ustedes en este caso cómo manejarán la disciplina? Otro punto. Ya vimos algo de lo que es liderazgo y control. Ya que se tienen toda la planeación, previsión, todo lo que es en la planeación, formatos, aquí, como mencionamos, esto se hace en la planeación, si se fijan, esto es planeación, pero al mismo tiempo es control. Aquí es planeación y al mismo tiempo control. En esto es planeación, cómo debe hacer el trabajo y al mismo tiempo verificar que se esté haciendo. Mecanismos de control es un proceso, los procedimientos, los presupuestos, lo que ustedes hayan hecho, pues verificar si se están cumpliendo. Entonces, esos son lo que en la planeación dijimos, los vamos a aplicar ahora, en la cuestión de controles. Uh-huh. Ya hablamos de controles. ¿Cómo van a manejar, pues, sistemas de contabilidad y costos de un control en la planeación, que fue estados financieros? En el control, también, es que se repite, no pasó nada. Hablamos de auditorías, también recuerden. ¿Cómo van a hacer el trabajo de verificación de que estén haciendo bien su trabajo? Auditoría de calidad, auditoría de elaboración, de procedimientos, de tiempos, de costos. ¿Cómo vamos a verificar que el control de caja? Ustedes van a implementar cada uno, en cada uno de estos puntos, ¿sí? ¿Cómo lo harían? Y lo reviso, trae, si lo trae, si lo trae, si lo trae, si lo trae. Perfecto, cumple. Y ya, vimos lo que son las definición de estándares. Y tan tan. Y con así es como se va a presentar en este orden el trabajo y con este material. Bien, nuevamente les reitero. Tengo mucha información, muchos trabajos que me han presentado. Y también en la red, en la buscadora, también tengo ya años impartiendo esta materia aquí y en otras instituciones, en otros niveles también, maestría. Pues tengo ya un menú de trabajos, parece, donde algunos de ellos recibieron calificación porque fueron hechos por el alumno. Pero desafortunadamente para estos alumnos copiaron tal cual el trabajo, se lo fusilaron, no hicieron más que cambiarle el nombre y ponerle una portada. Desafortunadamente esos alumnos pues se fueron hasta la adicional por haber hecho algo no válido, y por eso les mencionaba, háganlo ustedes, lo que ustedes hagan con sus palabras, con lo que hagan, para mí es suficiente, siguiendo este procedimiento, ajustándose al procedimiento general, y con esto ya tendrían el trabajo hecho. Pueden sí tomar, como vimos, algunas páginas de internet de aquí, de allá, de acullá, perfecto. Acabo de mencionar la materia de problemas socioeconómicos, ahí te da información, son mutuamente incluyentes, se retroalimentan, te sirve una con la otra. Para el décimo semestre que van a haber evaluación de proyectos de inversión, se va a llevar a cabo el estudio administrativo. Ya tienen ustedes adelanto de esto. Es la empresa que va a elaborar un proyecto. Ustedes ya crearon la empresa. Esta empresa, pues, va a hacer proyectos de construcción, de obra pública y obra privada. También de obra privada va a ser casas de interés social o va a ser departamentos. Y la empresa se va a encargar de llevar a cabo el proyecto. O sea, esta empresa está para generar proyectos. Ya sea con socios, ya sea con capital propio o trabajar para un cliente como es gobierno. Pues ya está estipulada la empresa, ya está formada, consolidada. Ahora, lo demás son proyectos
y vean la parte donde ustedes caben, en dónde cabe un ingeniero civil que cree que cabe, pues en nada más en la obra cuando se hace la construcción y hasta ahí, como les mencioné. ¿Dónde intervienen ustedes? Pues algunos, los diseñadores de estructuras, pues nada más aquí en la parte de diseñar estructuras. La construcción y el diseño que sería diseño y construcción de obra civil, pues los diseñadores nada más en esta parte y ya, se acaba su trabajo. Los constructores, ustedes van a trabajar para una empresa, se termina la obra, los contrataron, los descontratan, ya no los necesitamos, adiós, y ya. Pero en cambio, si ustedes manejan una empresa, pues participan desde el inicio hasta el final. Y no nada más un proyecto, pueden ser varios. Ese es uno, podría haber otro y podría haber otro. Mientras más se genere proyectos, más. ¿Dónde van a trabajar ustedes? En cualquier parte de lo que es la dirección y la gestión de proyectos y dirección de proyectos. O sea, este es su abanico de posibilidades que ustedes van a tener. Todo esto. No nada más. Es que estudié maestría en estructuras, pues sí, nada más vas a participar en los proyectos aquí. Bueno, pues claro, hay que profundizar en ciertos conocimientos adicionales. Yo voy a participar desde acá, en el estudio, en la tramitación, en asesorar en la compra del terreno, en acondicionar, en la construcción, en la maquinaria, contrato a un ingeniero industrial o un ingeniero mecánico, instalación también eléctricos, mecánicos, el mobiliario. Ya está la repartición, pues aquí, a ver, verificar que se cumpla lo que el plano diga. La apuesta, pues, se lo dejo a los operadores y ya participé y verifico, controlo, superviso esto. Que los ingenieros mecánicos estén haciendo su trabajo. Que el ingeniero diseñador lo haga bien porque sé de esto. Que el que me haga el presupuesto también. Que el que construya, a lo mejor puedo contratar una empresa constructora o yo misma lo construyo, también. Ya, tienes, esto es como dirías, el gerente general tiene que hacer todo esto. Esto es lo que harían ustedes cuando sean los dueños de la empresa. ¿Se les hace poquito, mucho, ese conocimiento? Son 5 años de civil nomás para diseñar y construir. ¿Y el resto? ¿Nada más van a quedar en ese nivel? ¿O van a manejar todo? Obviamente vas a ganar más, es más trabajo, es más complicado, pero sale. ¿Preguntas, dudas? Nada. Bueno, entonces quedamos. Fernando, ya dijimos cuál fue igual la fecha, tú los vas a pedir hasta una hora, que te lleguen a ti, los vas a compilar, me los vas a enviar, yo te voy a indicar. El día 18 es el examen, ya les un día antes les haré saber la hora que le van a hacer, a qué horas va a llevarse a cabo, a qué horas voy a elaborar el examen. La entrega de los trabajos y tareas, recuerden que es todo lo que hemos dejado, va a ser individual o por equipo los trabajos. Y si hay tareas individuales, ahí las van a presentar en otra carpeta. O sea, en una carpeta van las tareas y trabajos de grupo. En otra carpeta, si es que hay, las tareas individuales. Y en otra carpeta van a venir los exámenes. ¿Sí, Fernando? Sí, está bien, doctor. Pues ni tan bien, ¿verdad? Tanto trabajo, por eso les vas a dar la fecha, a qué horas tú vas a recibir. Y todos, el que no te entregue esa hora, pues ya no, tú tendrás que enviármelo a una hora que yo te fijaré. Entonces, ya no alcanzó, pues no va a ser culpa tuya. Y repito, voy a revisar, así como vi ahorita este repaso rápido del proceso administrativo, así lo voy a revisar. Así, justamente así, no de otra manera. ¿Sí? Desde la previsión, planeación, organización y control, atrás, adelante para atrás, como ustedes quieran, así lo vamos a revisar, desde lo que es la previsión. Y lo que es previsión, luego la planeación, y así me voy yendo. Si algunas cuestiones se repiten, no se preocupen, y así sucesivamente, presupuestos, pum, 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 planeación, luego la organización, y así está esto. Ah,
palomita, pam, pam, cumple. Si le falta algo, pues ya empieza a demeritar la calificación. Uh-huh. Bueno, adiós. Profe, que tenga un buen día. Nos vemos.